Amigos de En Juego, Dani Alves se ha convertido el día de hoy en la principal tendencia en redes sociales. Esto debido a un par de mensajes que publicó en su cuenta oficial, en la que hablaba de tequila, de mariachis y de la posibilidad cada vez más cercana de venir al fútbol mexicano. Fue cuestionado por aficionados en redes sociales. Dijo que solamente hacía falta un buen tequila, que seguían las negociaciones. Sin embargo, se habla ya de que están muy adelantadas y que en las próximas horas se haría oficial la llegada del máximo ganador de títulos en la etapa reciente del fútbol mundial y uno de los hombres más importantes en la defensa de la selección nacional de Brasil y del Barcelona. Por lo cual, la llegada de Dani Alves se convertiría en el refuerzo bomba del fútbol mexicano. Lo haría un conjunto de Pumas, donde va a encontrar un plantel plagado de jugadores jóvenes y con un técnico que sabe perfectamente el valor de un elemento como Dani Alves. En la conferencia de prensa la semana anterior se le cuestionó al técnico Andrés Lilini qué aportaría Dani Alves, y esto fue lo que comentó en una especie de preámbulo a la llegada de Alves misma, que podría darse de forma oficial en las próximas horas y sería presentado la próxima semana como jugador de los Pumas. A mí, con que me aporte una copa de todas las que tiene, me alcanza. No, ¿qué te puedo decir? Todo lo que se me cruce por la cabeza lo puede aportar ese jugador, deportivamente hablando y humanamente.